Continuamos en esta semana. Nos comunicaremos ahora vía Skype con Violeta Granera, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que se encuentra en Washington, D.C. Gracias por esta entrevista, Violeta. ¿Qué actividades tuvo la delegación de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en su viaje? ¿Cuál fue el objetivo de esta gira a Washington? En primer lugar, tuvimos los siguientes objetivos: volver a posicionar el tema de Nicaragua en la agenda internacional, avanzar en el sentido de urgencia que tiene el pueblo de Nicaragua, tanto los que estamos dentro como los exiliados que están afuera, de acelerar el proceso de resolución de la crisis en que nos ha metido la dictadura de Ortega. Y también, no menos importante, avanzar en el proceso de unidad interna de todas las fuerzas azul y blanco, que ya hemos comenzado y para lo que tuvimos unas sesiones de trabajo que creo que fueron bastante exitosas. Con estos objetivos enfrente, una delegación de la Unidad Azul y Blanco y de la Alianza Cívica, incluyendo al movimiento campesino, excarcelados, estudiantes, etcétera, mostramos una sola voz demandando, por un lado, la aceleración y la profundización de las sanciones y las presiones de todas las que tenemos a mano, y esto lo hicimos con los tomadores de decisión, con instancias de la administración de Estados Unidos, pero también con el grupo de trabajo de la OEA y con la Comisión Especial de la OEA y con el señor Almagro. Hemos dedicado esta semana a nuestros presos políticos y ha sido una semana denominada la Semana por Nicaragua, que ha sido organizada, y aprovecho para agradecer a toda la diáspora nicaragüense que está aquí en Washington. Sostuvieron, como ya lo mencionaba usted, este viernes una reunión con la Comisión de Alto Nivel para Nicaragua de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué se habló en este encuentro? Este fue un encuentro muy importante. Creo que es la delegación más amplia y más diversa que ha estado con las instancias de la OEA, en este caso con la Comisión Especial. Tanto los campesinos como los líderes y defensores de derechos humanos de la Costa Caribe, los exiliados, periodistas y la delegación de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Alianza, hablamos sobre precisamente este objetivo: trasladar el sentido de urgencia de acelerar las presiones, explicar los enormes riesgos y amenazas que está viviendo el pueblo de Nicaragua, y se habló sobre el procedimiento que se tiene que llevar a cabo, que es la elaboración de ese informe lo más pronto posible, y le planteamos también la necesidad de que pronto se convoque a una asamblea extraordinaria, que eso lo hace el Consejo Permanente, para discutir los siguientes pasos, que definitivamente, si Ortega sigue empeñado en mantenerse en el poder sin dar ninguna apertura y con semejante represión, aquí no va a quedar más remedio que aplicar pronto el artículo 21 de la Carta Democrática. ¿Y qué respuesta encontraron ustedes en los miembros de la comisión, Violeta? Bueno, nosotros vamos a tener también una reunión la próxima semana, de nuevo con los miembros de la comisión, donde ya vamos a llevar documentación dura, datos duros sobre lo que está pasando para actualizar. Porque déjenme decirle que todos estos países están bastante claros de lo que está pasando en Nicaragua. En general, en todas las reuniones que tuvimos durante esta semana, yo les puedo decir que hay una voluntad expresa de acompañar al pueblo de Nicaragua lo más fuerte y lo más rápido posible, porque están conscientes de la gravedad de la crisis que estamos viviendo y del sufrimiento que eso está provocando en el pueblo de Nicaragua. Vimos mucha apertura, mucha comprensión y mucha voluntad de seguirnos acompañando en este esfuerzo. A la Comisión de la Organización de Estados Americanos, el gobierno le prohibió la entrada al país. ¿Saben ustedes si han logrado ellos entablar comunicación con representantes del régimen en algún nivel, o es completamente nula la comunicación?
No hemos tenido información de ninguna comunicación, ni por parte de la Comisión Especial, ni por parte de la Secretaría General. Tuvimos una reunión con el señor Almagro, nos satisfizo mucho que él está clarísimo que nosotros no vamos a aceptar reformas unilaterales, ellos no van a hacer arreglos con la dictadura fuera del marco de las negociaciones entre la dictadura y la Alianza Cívica, tal como está estipulado en la resolución de Medellín. Todos los organismos internacionales están bastante claros de la situación, pero sobre todo, y lo más importante, coordinándose mucho para tener una sola estrategia y una sola posición frente a la intransigencia y a la intolerancia de Ortega. ¿Hay alguna información de cuándo podría estar listo ese informe? El plazo es de 75 días, pero dado que el gobierno no está comunicándose con la comisión, ¿eso podría acelerar el proceso de presentación del informe de esta comisión? Bueno, yo entiendo que las reuniones que la comisión está organizando para la próxima semana con diferentes sectores de la oposición de Nicaragua tienen como objetivo escuchar y agenciarse de una información actualizada. Nosotros estamos preparando material por escrito para que esto le sirva como insumo para la elaboración del informe. Creo que ellos están insistiendo en que debe Ortega abrir la posibilidad de este diálogo entre la Alianza Cívica y ellos para encontrar una salida negociada. Pero si esto no funciona, como hasta el momento no parece que vaya a funcionar, pues entonces vimos mucha disposición de avanzar en el proceso de la aplicación de la Carta Democrática. Ya mencionaba usted que hubo mucha apertura de parte de las personas que les recibieron, funcionarios estadounidenses, de las organizaciones civiles. ¿Mencionaron en algún momento alguna acción en particular, más sanciones, por ejemplo? Por supuesto, digamos, las conversaciones giraron alrededor de cómo podemos coordinar la oposición interna, incluyendo por supuesto a la diáspora y a los exiliados, y la comunidad internacional, acciones para escalar la presión de una manera, digamos, coordinada. Por supuesto que la posición de la delegación de nicaragüenses es la que hemos sostenido siempre, que Ortega necesita sentirse altamente presionado para abrir la posibilidad de una negociación. Y creo que ya no le queda la menor duda a ninguna de las instancias internacionales con las que nos reunimos de la importancia de aplicar las sanciones al más alto nivel. ¿Qué sigue después de esta gira de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Violeta? Bueno, este trabajo de incidencia a nivel internacional es un trabajo permanente. La Unidad Nacional Azul y Blanco tiene una comisión de relaciones internacionales que ha venido trabajando desde hace rato, donde también están incluidos delegados de la Alianza Cívica. Y después de esta gira, pues tampoco aquí no termina el trabajo. La Comisión Internacional tiene que continuar con el cabildeo, el envío de información periódica. Quiero recordar que desde hace un par de meses estamos mandando informes conjuntos a toda la comunidad internacional sobre lo que pasa cada semana en Nicaragua para desmontar la mentira de Ortega de pretender decir que todo está normal en Nicaragua, y vamos a continuar trabajando en esa misma línea de actualizar, de dar información y de mantener el interés en Nicaragua. Sabemos que el contexto mundial es bien complicado y es inclusive el contexto latinoamericano, y es responsabilidad nuestra que ese acompañamiento de la comunidad internacional sea sostenido y firme. Ese es el trabajo que en esa área estamos haciendo desde la unidad y la alianza. Y a nivel interior en Nicaragua, ¿cuál sería el siguiente paso para la Unidad Nacional Azul y Blanco? Bueno, yo creo que otro resultado importante de esta gira es que tuvimos 2 días para reflexionar a fondo sobre este compromiso que tanto la Alianza como la Unidad Nacional han adquirido de empujar la formación de una gran coalición política azul y blanco. Quiero decirles como buena noticia que avanzamos bastante, tenemos un trabajo pendiente para culminar, hay un proceso que todavía tiene que seguirse, pero para nosotros hay tres
retos que son importantes y que están relacionados el uno con el otro. Uno es continuar el proceso de organización a todos los niveles, desde el nivel comarcal, municipal, departamental y nacional. Y el otro es, dentro de ese proceso, ir avanzando en la conformación de esta gran unión o unidad azul y blanco, que ambas cosas nos van a ayudar en dos sentidos. Primero, a mantener y reforzar la movilización interna, que es clave para lograr traspasar este último trecho que nos queda de lucha, pero también irnos preparando para un eventual proceso electoral para empujar las reformas a fondo, para empujar primero que nada el respeto de las libertades públicas, la liberación de los presos políticos y forzar a Ortega también desde adentro a que entienda que tiene y que más le conviene a él mismo abrir la posibilidad de una transición a la democracia lo menos traumática posible. Creo que la estrategia es muy clara, rebelión nacional, desafío político no violento adentro de Nicaragua y afuera seguir incidiendo para el acompañamiento de la comunidad internacional. A propósito de lo que dice, según la más reciente encuesta de Sid Gallup, la población apoya una coalición azul y blanco, sin embargo la mayoría no tiene un candidato al que apoyaría como aspirante presidencial. ¿Cómo toman ustedes esta información? También se dice que el Frente Sandinista continúa manteniendo un respaldo del 25% de la población. ¿Qué piensan acerca de estos datos y cómo lo toman dentro del trabajo que están haciendo? Bueno, nosotros siempre analizamos las encuestas. Yo en lo personal no tengo mucho respeto por las encuestas, no por los encuestadores, sino porque sé que bajo el asedio y la presión y el chantaje que en el que vive el pueblo de Nicaragua, pues la gente va a dar respuestas que no van a ser tan exactas a lo que piensa. Pero aún asumiendo esto, es importante ese dato de que la población está ansiosa, y eso lo sabemos en las visitas a las municipalidades, a los departamentos, todo el mundo quiere vernos a todos unidos, y en ese proceso estamos. En relación al candidato, nosotros creemos que esto es prematuro. El llamado que le estamos haciendo al pueblo de Nicaragua es que tengan una paciencia activa, que las cosas llevan su tiempo, que no vamos a caer en el error de la cultura política tradicional de que desde arriba se designan quiénes van a ser los candidatos en cualquier nivel y que estamos preparando un proceso de consulta para que sea la gente la que determine en quiénes van a confiar para que guíen el destino de Nicaragua en el próximo periodo. Muchísimas gracias, Violeta Granera, desde Washington, D.C., por esta información. Vamos a continuar con más aquí en esta semana.